Ena San Andrés Santana. Soy viviente de aquí en Montecristi, nacida aquí en Montecristi, tierra alfarista. A las órdenes. La profesión mía es la paja toquilla. Yo me llamo Brígida Poslima, Holguín, y mi trabajo es artesanía. Yo me llamo Justina Poslima, Holguín. Yo llamo Julia Esther Mero Delgado. Yo trabajé durante 9 años. Entonces yo soy artesana ya desde años sobre años. Yo aprendí a trabajar desde muy tierna porque mi papá nos enseñó a trabajar. Cuando primerita eran con bollitos de paja que tejían. Plantillitas pequeñas y trabajitos pequeños. Aquí en esta agua se le puede poner rosado y amarillo, se hace rojo. Sí, se hace rojo. Y ahí de esa agua se le hace la color naranja. Se le echa amarillo y ahí queda se le pone la paja y ahí queda color naranja. Así es. La paja toquilla la aprendí a trabajar de la edad de 8 años con mis tías, mis abuelos. Crié a mi hijo con este trabajo, con esta paja. Con esta paja toquilla llegué a criar a mis hijos. Yo tejía cartera, chineco, muñeca, de todo tejía. Y con eso pude criar a mi hijo. Porque esta toquilla es el vivir. Estas son las muñecas que tenemos también así, pero sin cola. Estas son las muñecas que también trabajo. Esta es la novia. Es una novia que yo cogí y me la inventé. Me la inventé yo sola para coger y trabajar y hacerme una novia. Porque hay que venir y trabajar fino. Y ahí ya se alza. Cuando se van a presentarse las chicas, ya cogen y se alzan así. Sí, ellos comienzan así, a bailar, así. Estos chanchitos es un día. Y estos pajaritos también se cogen y se hacen. Se comienzan de aquí arriba, de la armadura. De aquí de la armadura se le coge, se le ponen los ojitos y se les hace el piquito. Y yo le digo enferma y no enferma, yo pienso en mi paja. Yo no descanso. Hasta que Dios me quite mi vida.